parte digo que el problema de la guerra económica viene dada en gran parte por nuestra propia debilidad. En este sentido, yo creo que el presidente Nicolás Maduro, a quien le damos todo el apoyo total y restricto a la lucha que está librando en la actualidad, debe de comprender que hay que ir a redefinir las políticas hacia el campo, que hay que sustituir la política de las importaciones por la política de la producción agrícola, donde hay realmente sectores venezolanos del campo que están dispuestos y esperando sin necesidad de que se le den esas inmensas cantidades de recursos que se le dieron cuando estábamos en la época de las vacas gordas, pero que con un plan, sobre todo, hay una idea, una iniciativa fundamental, que es tratar de apoyarnos en los sectores profesionales agrotécnicos, que los hay en cantidad en todos los estados del país, sobre todo gente de probar la vocación, de capacidad y con compromiso con los cuales se pueden emprender, recuperar tierra que se les entregaron en la historia reciente a sectores que lo que hicieron fue aprovecharse de los recursos y del dinero que se les dio y entregárselos a sectores comprometidos con vocación y con compromiso que con propios recursos se puedan emprender un proceso de recuperación y de producción en el entendido que sí se puede hacer las cosas de una manera diferente, de manera eficiente, de manera eficaz para contribuir con el desarrollo del país. En el entendido, en cualquier país del mundo, para poder pretender algunos niveles de desarrollo, tiene que garantizar por lo menos el 80% de la producción agrícola, es decir, de la alimentación, de la alimentación que requiere y demanda la población interna.